eso era Salvador, jefe de seguridad. Nadie puede. Vale. Hola. ¿Puedes oírme? Yo sí. ¿Dónde estás, Jesse? ¿Emily? No está. Dylan se ha ido. Puede estar cerca. O le ha pillado el GIS. No estoy segura. Jesse, oye. Dylan está aquí con nosotras. Acaba de entrar. Ha venido a entregarse, dice. Le ha afectado el GIS, pero es distinto a los otros. Tenemos que aislarlo. Voy para allá. Tenemos que volver. La resonancia que emiten los ARE es la antítesis. Por fin, después de tantos años, Dylan está aquí. Pero llegó demasiado tarde. ¿Cómo está? Necesito saberlo. Ha sido víctima del GIS, pero es distinto a cualquier otra manifestación registrada. A lo mejor eres especial por tu genética. Él también era candidato principal. ¿O lo estará protegiendo Polaris? ¿Será otro factor distinto? Quiero más pruebas. Parece tener más control y más presencia. Quiero verle. Seguirá siendo mi hermano. Claro. El trueno te altera ya. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Ojos rojigualdos. El espejo arregla al invertir. Vistas en la puerta. Contra la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y lo olvidas. Esto pasa. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Ojos. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Es Dylan. Perlas blancas, ojos rojos. ¿Puedes oírme? El espejo arregla. Vamos, Dylan. Soy yo. Aquí estoy. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos, Juan. ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. ¿Eres la hermana de Dylan Fadden? Habla en tercera persona. Eso es buena señal. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darlene me cambiaron. Soy
P6. P6. Pero estoy mejor. El GIS me hizo mejor. Cruza la superficie y húmeda con los dedos. Siempre has sido la novedad que eres. ¿Quieres ¿Puedes que... parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. ¡Que te den! Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Tienes que ayudarme. ¡Tú! ¡Entraste por el agujero en ti! ¡Te dejamos entrar! ¡Siempre has estado aquí! ¡Sin nadie! ¡Una copia copiada de una copia! ¡Basta! ¡La monda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puede verte! No es seguro. Encontramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños en Ordinary, en el desierto tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trench me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de encierro. El aplauso. Te creamos hasta el final. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. La casa. La agencia me trajo junto con el proyector e hizo lo que siempre hace en casos como este. Usarlo. Y entonces... abrieron la puerta al GIS. Por eso sí les daré las gracias. ¡Ahí! ¡Eso es! Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinary, apagando el proyector. Y ahora el proyector está aquí. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, baby, baby. Yeah. Es plástico. Seguro y nada preocupante. Yo traje al GIS. Lo dejé entrar para librarme de ella. El GIS es mi libertad. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás... nos quizás detenga al GIS. Tal vez aún pueda salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jesse, hermana. El lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. ¿Quiso? Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Iré, aunque solo sea para buscar el proyector. ¿Puedes ayudarme? Acabemos con esto.